A la audiencia número 24 del 188 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el título Acceso a la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas en Detención Migratoria en México. Esta audiencia ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de sociedad civil a quienes le voy a pedir que en su momento de intervención se identifiquen para temas de registro y tenerles, como son muchas, no vamos a mencionarlas en este momento, pero ustedes tendrán esa oportunidad de su identificación. Al ilustre Estado mexicano, mis saludos y mi agradecimiento por estar presente en esta audiencia. Soy Esmeralda Arosemena, no hice así, iniciada la audiencia para registro también. Mi nombre es Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Destaco en esta oportunidad mi calidad de relatora para México, muy especialmente mi satisfacción por este compromiso que he desarrollado por varios años, de los cuales me siento muy satisfecha. Tengo la relatoría también de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de la niñez. Me acompaña en esta oportunidad el comisionado y relator Carlos Bernal, relator para las personas con discapacidad, y la Secretaría Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido. Muchísimas gracias por el apoyo de todas las actividades necesarias para la realización de esta audiencia. Un saludo también especial a Jesús Peña Palacios, representante adjunto y encargado de la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Gracias también por acompañarnos. Quiero destacar el objeto de esta audiencia que permite proporcionar toda la información actualizada de la cual disponen las organizaciones sobre los efectos de las políticas migratorias de México en los derechos de las personas en contexto de movilidad. La afectación a los derechos a la vida, la integridad, la seguridad personal, la impunidad y los obstáculos para el acceso a la justicia. En particular, se presentará una información sobre el incendio ocurrido en la estación migratoria temporal de la Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 23, en las que lamentablemente murieron 40 migrantes y 28 personas resultaron gravemente heridos. Aunque conocedores de las mecánicas de la audiencia, quiero indicar la distribución del tiempo: 20 minutos para la sociedad civil, 20 minutos para el Estado, 7 minutos para el experto de Naciones Unidas, y la comisión tendrá 20 minutos también de participación. Posteriormente, se les retorna la palabra para sus consideraciones finales. Entonces, sin más, para dar inicio a la intervención, le damos de inmediato la palabra a la sociedad civil. Ustedes, les pediría se presenten e indiquen la organización que representan para nuestros registros. Gracias. Muy buenos días, señora comisionada, señor comisionado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Gobierno Estado de México. Buenos días, soy Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las organizaciones participantes, que somos Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración, Derechos Humanos Integrales en Acción, Apoyo a Migrantes Venezolanos y la Clínica Jurídica de la Universidad Americana, así como Asylum Access, así como las víctimas también participantes en esta audiencia, venimos a denunciar las políticas migratorias que se están aplicando en México.
estas políticas migratorias son políticas mortales. Vamos a ver un video, por favor. ¿Tienen el apoyo para el video? Sí. ¿Sí? Estamos frente al incidente en el que más personas migrantes, bajo el resguardo de las autoridades, han perdido la vida. No podemos llamarle accidente a una muerte anunciada. Este no es un hecho aislado. Solo para tener una muestra de por qué las políticas migratorias han sido mortales en México, les diría, 58 personas migrantes han fallecido en custodia del Estado desde el año 2018 hasta donde sabemos. La Organización Internacional para las Migraciones tiene registradas 4.825 personas migrantes desaparecidas y fallecidas. En lo que va del sexenio, más de 1.200.000 personas han sido presentadas ante la autoridad migratoria. La CNDH ha documentado desde el año 2009 más de 90.000 casos de secuestro, trata y tráfico de personas. 390 víctimas en 6 masacres. Violencia, impunidad. La secretaria técnica de esta comisión y la comisionada Arizomena tuvieron la oportunidad de entrevistarse con las víctimas del incendio en Ciudad Juárez cuando estuvieron en México. Ustedes pudieron escuchar de viva voz lo que estaban viviendo. Esta situación no mejoró, empeoró en su búsqueda por justicia. No nos permitieron ser sus abogados, tuvimos que luchar para ser sus abogados. Los criminalizaron y nos criminalizaron, porque dijeron que nosotros nos queríamos enriquecer con las víctimas. Eso fue lo que dijeron la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No se ha frenado la migración, sí se ha aumentado el riesgo para las personas migrantes y solicitantes de asilo. Lorena Cano Padilla, del Instituto para las Mujeres en la Migración en Ciudad de México. La detención migratoria en México sigue siendo arbitraria, inconstitucional, prolongada, indigna, violatoria de estándares internacionales de derechos humanos. El ejercicio de contención migratoria en México se ha intensificado a cualquier costo, incluida la muerte y detrimento de la salud de las personas. En respuesta también a los acuerdos bilaterales entre los gobiernos de Estados Unidos y México, que provocan una política que los está matando. Hemos insistido a través de la incidencia y del litigio que las revisiones migratorias no deben realizarse dentro del territorio por basarse en perfilamientos raciales y porque esas revisiones son la puerta grande a la detención masiva de personas y a las violaciones graves a sus derechos como la incomunicación, la tortura, la extorsión y la incertidumbre. Son víctimas al final de la corrupción mexicana. Aún con sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay cambios estructurales a las leyes que eviten la repetición de estos actos atroces.
Desde hace 2 años, ni boletos de autobús pueden comprar las personas migrantes para circular dentro de nuestro territorio, teniendo que acceder así a rutas más peligrosas. Desde el Grupo de Acción contra la Detención, hemos observado por lo menos que en 5 países de la región se llevan a cabo prácticas de alternativas a la detención. Esto quiere decir que sí hay viabilidad para estas alternativas. De 1993 a 2023, las estaciones migratorias del INM han provocado más de 1.023 víctimas, de las cuales 51 han fallecido. El 44.9% de estas víctimas han sido mujeres. Buenos días, Marisol Méndez de la Fundación para la Justicia. En esta audiencia van a escuchar testimonios de víctimas que han vivido en carne propia las políticas migratorias mortales y también escucharán algunas propuestas que proponemos, como las siguientes 4. En primer lugar, debemos frenar la impunidad, creando una comisión especial para investigar las masacres y desapariciones de migrantes con enfoque transnacional y de macrocriminalidad, con la participación de los países de la región, siguiendo los criterios de cooperación regional que estableció la propia Comisión Interamericana en el reciente publicado informe sobre movilidad humana. La Comisión Especial debe estar anclada en la Fiscalía General, contar con autonomía técnica y asistencia de instancias internacionales como la Comisión Interamericana y Naciones Unidas, y garantizar en todo momento la participación de la sociedad civil. La Fiscalía General ya aceptó el apoyo técnico de Naciones Unidas para investigar estos casos. Es fundamental que las familias puedan acceder a la verdad y a la justicia desde sus países de origen. Que la Comisión realice la visita pendiente que se comprometió durante la visita virtual que realizó en 2020 sobre movilidad humana. Asimismo, en tercer lugar, establecer una mesa de diálogo con autoridades y sociedad civil para reformular la política migratoria. Las políticas migratorias no pueden seguir siendo solo pensadas desde el gobierno de manera unilateral. Y en cuarto término, crear una mesa para la reparación del daño para las víctimas migrantes. A continuación, tendrán el uso de la voz 3 víctimas, 2 de ellas del caso de Ciudad Juárez y 1 de ellas de la masacre de Cadereyta. Buenos días, mi nombre es Brian Quintero, sobreviviente del incendio de Ciudad Juárez, un centro de detención de migración de México. Quiero hablarles un poco de lo que viví dentro de esa estancia, ¿no? Que era un lugar pues algo pequeño donde estábamos albergados casi 67 personas, de cual todavía pregunto por qué cuando a mí me detuvieron, pues me llevaron a un centro que más bien pues parecía cárcel, ¿no? Ahí no, pues carecíamos de agua, era un lugar pues muy sucio, no habíamos ni higiene, los baños estaban como destapados, nadie podía tener ni privacidad para hacer sus necesidades. A veces nosotros pedíamos agua y lo que ellos nos decían es que eso, pues si queríamos agua, eso nos costaba 500 pesos. Me pregunto si por qué los querían dar tan caro el agua, por qué si ellos tenían el derecho a darnos agua. Estábamos en un lugar tan encerrado, había personas que tenían hasta más de 4 días de estar encerrados en ese lugar. Y qué difícil es saberte que un día lunes, de que ese día se iba a terminar la vida de muchos para nosotros, que algo que va a quedar marcado en nuestra vida. Hemos quedado con lesiones, hemos quedado pues ya impune, nos cuesta derivar el sueño, a mí a veces me cuesta respirar, a veces siento de que no podía seguir. Qué difícil vivir en ese momento de que estar cuando veía ese lugar en llama, que el humo que se estaba expandiendo en ese lugar encerrado, habían como 4 ventanas sin ventilación y para terminar de que las ventanas las tenían cerradas. Y entre más eso te está ahumando, yo una desesperación, corría de un lugar a otro, gritaba, ayuda, abran las puertas. Escuchaba que los demás decían, por favor, abran la puerta, tenemos hijos, no los dejen morir aquí adentro. Y de que se hicieran de la vista gorda, no abrir una puerta para salir. A muchas familias, ¿cuánto dejaron sin familiares? Solos, padres que se fueron, hijos que quedaron solos, y ahora cómo se pregunta por qué nos dejaron afuera. No sé si es delito migrar, es delito salir del país, migrar. Nosotros pues solo pasamos de tránsito en un país donde las autoridades de México, donde los maltratan, nos insultan. O sea, uno tiene que confiar en ellos
A pesar de que son autoridades, pero no abusan un poco de su poder. Solo ahora vivir con lesiones en mi cuerpo. Tengo quemaduras que cada vez que las veo recuerdo que yo estuve en ese incendio que ahora van a marcar de por vida en mí. Tengo compañeros que le han amputado la mano, que han quedado con quemaduras que ya ellos ya no van a ver la perfección de su cuerpo. Ya quedaron marcados en sí, que ya tienen que cada vez que vean eso van a recordar que estuvieron en un incendio donde los dejaron adentro, donde nos torturaron, donde no quisieron abrir una puerta para poder salvar nuestras vidas. Y hasta ahorita me sigo preguntando por qué, anunciaron que iban a hacer un incendio, pero las autoridades mencionaron y dijeron, háganlo. Hasta muchos se han tardado sin saber las consecuencias. En las que íbamos a pasar. Ahora, para yo hacerme un chequeo médico, ¿qué tengo que decir al doctor? Que yo ya tuve una lesión en mi riñón, en mis pulmones, en mis vías aéreas, y que si yo tengo una gripe, tengo que decirles de que ya no puedo tomar medicamentos fuertes porque ya el riñón se me puede volver a lesionar. Es una parte fundamental del cuerpo. A veces siento que me quedo sin aire. Yo desvelo mucho a mi mamá en una desesperación. Que me agarra porque siento que me voy quedando sin aire. Para terminar, pues de que saber de que la SEACS no nos ponía muchos peros, se nos ponían hasta en contra para buscar nosotros asesores. Nos causa mucha angustia, tristeza, depresión, nos quita el hambre y el sueño, genera muchos traumas. Y yo, como muchos, perdí mi salud. Gracias por escucharme. Elida está en Zoom, es su turno para participar. Ahí está. ¿Estamos listos? Elida, ¿puedes abrir tu micrófono para participar, por favor? Ok. Y la cámara, por favor. Ahí estamos. Te escuchamos. Buenos días. Soy Elida Rivera. Soy de Guatemala. Soy esposa de Rubelsi Pérez, sobreviviente y víctima del incendio de Juárez. Mi esposo en tiempos de pandemia se quedó sin trabajo, por eso motivo por el cual decidió emigrar. Nosotros a veces no teníamos ni para la comida, tenemos tres niños. Un día me acuerdo que no teníamos ni para comer, solo teníamos dos huevos y dos rodajas de pan. Ese día solo comió mi hija de 10 años y el pequeño, ya la pequeña como aún amamantaba, ya con eso se pudo ella, digamos que ya comió con eso. Yo supe del incendio por las redes sociales, fue un lunes por la noche y hasta el día jueves me llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores de México para decirme que Rubel sí estaba hospitalizado. Yo me fui a cuidarlo y dejé a mis hijos en Guatemala. Mis hijos estuvieron más de 6 meses sin sus padres. Estuvimos en el hospital en Ciudad de México junto a otras 19 víctimas y sus familiares mientras le trataban las quemaduras, quemaduras internas, por tanto respirar el humo, como duraron un montón de tiempo ahí. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución que debía representarnos, la CIAB sigue callada, inactiva, ausente, atacando las órdenes del Instituto Nacional de Migración. La CIAB no nos dio el apoyo y la asistencia que establece la ley de víctimas y que necesitábamos en un país desconocido como lo es México. Hoy no sabemos si la CIAB cuenta con expedientes para la reparación del daño, dictámenes médicos ni identificación de las víctimas en cada caso.
a nuestros abogados les han dicho que no, que ellos ya no nos representan y que tenemos abogados privados. Tampoco se han reconocido a 15 mujeres que se encontraban ese día en el centro de detención. Por el contrario, la misma autoridad responsable, o sea, el Instituto Nacional de Migración, es quien ha realizado las medidas de atención inmediata para nuestros familiares, sin considerar que esto es revictimizante para ellos. Migración es quien habla con los países de origen de las víctimas respecto de la indemnización, y la CIAB no está participando en esas reuniones. Por si fuera poco, la prensa difundió el 12 de julio de este año que tiene 85 millones de pesos para indemnizar a las víctimas, que es más o menos como 5 millones de dólares. Esta noticia de los montos nos pone en riesgo, tanto como a familiares y como a las víctimas, ya que podemos hacer víctimas de extorsión. La reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis, caso por caso. La CIAB debe hacer los dictámenes de reparación y no migración, como una forma de cubrirse las espaldas. A nuestro parecer, la CIAB debe asegurarse que los sobrevivientes y fallecidos tengamos un plan de reparación integral del daño, los cuales deben incluir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, y garantizar la no repetición. Estos planes deben de tener perspectiva de género, interculturalidad, movilidad y portabilidad, y que además se construya con la participación plena de las víctimas y familiares. Las víctimas han necesitado, como bien decía el compañero, han necesitado injertos en la cara, en los brazos, por la quemadura que han sufrido. Algunos han quedado con problemas neurológicos, no recuerdan, tenemos a Wilson, que él no camina. Es muy triste ver eso. Ahora nosotros no podemos trabajar, ellos aún no pueden trabajar porque no se han recuperado de su salud. Todas las familias que estuvimos, perdimos nuestros trabajos en nuestro lugar de origen, tenemos deudas. En lo personal, mis hijos dejaron de estudiar porque como no tenían a papá y a mamá en casa, ahora yo creo que también nos sentimos enojados, frustrados y tristes. Hubo un momento en que Migración, las personas del Instituto de Migración nos hicieron sentir como que abusábamos. Incluso personal de la CIAB nos dijeron que nosotros estábamos bien viviendo en un hotel lujoso. ¿Ustedes creen que es vida? ¿Qué es vida eso, vivir en un hotel? Sí, estábamos en un hotel lujoso, pero sin salud. Porque bien dicen que sin la salud puede haber trabajo, puede haber cosas, pero media vez no hay salud, no hay nada. Es mi intervención, gracias. Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Vilma López, vengo en representación de COFAMICEN, el Comité de Familiares Desaparecidos del Centro de Honduras. En el 2015 estuve aquí en una audiencia en representación de 49 víctimas de la masacre de Cadereyta, Nuevo León. Una de las víctimas era mi esposo, José Enrique Velázquez. Era necesario salir en ese momento. Había mucha pobreza, especialmente, no es ni pobreza, es miseria. Y por eso hay que salir, por los alimentos, por lo básico, los alimentos. Y fue así que hace 8 años estuve también aquí, en el mismo lugar, en una audiencia, exigiendo mis derechos como ser humano a la justicia, a esclarecer qué pasó en este caso de tantas muertes. En nuestro país, Honduras, muchas familias quedaron devastadas, esperando justicia, esperando reparación. Ni justicia ni reparación para ninguna de las familias. Durante los últimos 12 años hemos contabilizado 6 masacres de personas migrantes en las que han habido 300
99 víctimas fatales y 29 sobrevivientes. Las víctimas identificadas eran de muchos países y perdieron su vida en México. Ningún país a nivel mundial registra tantas masacres en contra de personas migrantes desde que ocurrió la primera masacre en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010. Lo que reina es la impunidad. No hay respuestas. Lo que reina es la impunidad. Las familias que hemos estado en otros países no hemos tenido conocimiento de que las investigaciones en la fiscalía hayan dado resultados positivos, que nos permitan saber lo que fue, lo que pasó, que si hay resultados, no sabemos nada, quiénes fueron los responsables. Han pasado muchos años y aún no tenemos respuesta. El Comité contra las Desapariciones Forzadas durante su visita a México en el 2021 dijo que la impunidad es casi absoluta. Estos casos tan graves no podrían haberse cometido sin el conocimiento de las autoridades. Sin embargo, aún no sabemos que actores estatales y no estatales estuvieron involucrados en estos hechos. Solo hay una sentencia condenatoria en la masacre de Camargo, donde fallecieron 17 migrantes y 2 mexicanos, y se sentenció el pasado 14 de septiembre del 2023 a 50 años de prisión a 12 policías estatales de Tamaulipas. Por homicidio, abuso de autoridad y otros delitos. No obstante, dicha condena es limitada porque no establece el esclarecimiento total de los hechos ni el móvil. En otras masacres de migrantes no hay sentencia, ni informes oficiales sobre los hechos, ni reparaciones para las víctimas. La fiscalía no realizaron planes de investigación adecuados, no se investigan las autoridades, no se han hecho todas las diligencias necesarias y respectivas a las transnacionales. La delincuencia coludida con el Estado se ha llenado de bolsas, de las bolsas con dinero. Es necesario que nos informen, que estemos seguros qué es lo que está pasando, que hayan informes claros. Queremos agradecer a la comisionada, a Rosa Mena. Nosotros queremos agradecer ese esfuerzo que la comisión ha puesto para el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Quisiéramos que esta comisión pusiera el mismo esfuerzo para los casos de migrantes ejecutados y desaparecidos. Son más de 300 víctimas de las masacres y miles de migrantes desaparecidos. Como madre, yo lo suplico. Muchas gracias. Gracias. A ver, después de agradecer el mensaje testimonial, recibe mi mensaje de solidaridad. Paso la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, señora comisionada Arosemena, señor comisionado Bernal. Un saludo muy respetuoso a las víctimas y a sus representantes, muy en particular a Brian, a Elda, a Dilma. Saludo también al señor experto de Naciones Unidas y a los funcionarios y funcionarias de la CIDH. Un saludo muy respetuoso a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas que atienden esta audiencia en sala y remotamente. Agradecemos a la CIDH el espacio de diálogo que nos ofrecen para expresar las acciones del Estado mexicano para la atención de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, así como las políticas y acciones que México está llevando a cabo para atender las nuevas dimensiones del fenómeno migratorio. En primer lugar, quisiera expresar nuestra más sincera solidaridad con las víctimas y sus familiares por los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Reiteramos nuestro compromiso de continuar adoptando las medidas necesarias para atender y reparar a las víctimas, además de prevenir que estos hechos se vuelvan a repetir. Iniciaré mi exposición primeramente con un panorama del fenómeno migratorio en mi país para poder entender la dimensión del mismo.
Según lo señala la CIDH en su informe Movilidad Humana y Obligaciones de Protección, México ha sido considerado tradicionalmente un país de origen y tránsito de personas migrantes. Sin embargo, con el continuo aumento en los movimientos migratorios y el cambio en las políticas migratorias en Estados Unidos en los últimos años, el país recibió el 75.5% del total de personas migrantes en situación irregular durante 2021. Este mero dato muestra la dimensión del fenómeno migratorio en México. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de 2013 a 2023, es decir, 10 años, pasamos de recibir 1,296 solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados a 112,960 solicitudes, un aumento del 1,000%. Adicionalmente, en 2022, México otorgó 131,075 tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Al mes de septiembre de 2023, ya se habían otorgado 119,646 tarjetas, es decir, que se rebasará dicho número a final de año. Ante este escenario, México ha enfrentado importantes retos y se ha trabajado para fortalecer nuestras capacidades institucionales de manera consistente con el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. Se cuenta con 133 centros para la atención de diferentes necesidades de personas en movilidad, que incluyen 63 albergues del Sistema Nacional de la Familia, 3 centros multimodales de integración del migrante, 10 oficinas de la Comar y, como veremos adelante, 52 facilidades del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en revisión y actualización. Por lo que se refiere a las medidas de protección, a través de los grupos beta se realizan acciones orientadas a garantizar la protección de las personas migrantes. En este sentido, el año pasado, 175,556 personas migrantes recibieron algún tipo de orientación y 126,698 recibieron medidas de asistencia social como alimentación, refugio, atención médica, traslados a centros hospitalarios o asesoría sobre trámites administrativos. Señoras y señora comisionadas, pese al desafío que representa este incremento de los flujos de personas en movilidad, la política migratoria se enmarca en el respeto a los derechos humanos y en el principio pro persona, reconocido en nuestra Constitución Política. Esta política se articula a partir de 4 enfoques. 1. Pluridimensional, al reconocer a México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 2. Multisectorial, al reconocer que su atención requiere intervención desde diversas perspectivas y sectores. En este sentido, se cuenta con el Consejo Consultivo de Política Migratoria y el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración como órganos de consulta para recoger las demandas y posicionamientos de otros poderes de la Unión, de los gobiernos locales y de la sociedad civil organizada, así como con la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, integrada por diversas dependencias del Gobierno Federal para la coordinación de acciones encaminadas a la atención del fenómeno migratorio. 3. Corresponsable, reconociendo que para México en ningún caso la migración irregular preconfigura por sí misma un delito. Sin embargo, requiere sensibilidad y acción coordinada con los gobiernos de diversos países a partir del diálogo bilateral y multilateral con el fin de atender sus causas estructurales. 4. Transversal, partiendo de la no discriminación de las personas migrantes con independencia de su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, y con especial atención a grupos mayormente vulnerados y víctimas del delito. La actual política migratoria del Estado mexicano responde al compromiso del gobierno para atender el tema migratorio desde una visión humanitaria conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Paso ahora la palabra a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Buen día, señoras, señora comisionada, señor comisionado, representantes de las víctimas que se encuentran presentes en la audiencia.
autoridades involucradas y demás presentes que siguen esta audiencia vía remota. Mi nombre es Yuriria Rodríguez Estrada y soy titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y el día de hoy daré cuenta de las acciones en materia de atención y acompañamiento, acceso a la justicia y reparación impulsadas por el Estado mexicano para atender los lamentables hechos ocurridos en la Estación Temporal Migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo del 2023. Como resultado del incendio, fallecieron 40 personas y 27 resultaron lesionadas, todos originarios de América Central y América del Sur. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de lo ocurrido, el Estado mexicano brindó asistencia tanto a las víctimas sobrevivientes como a sus familiares y a los familiares de las personas fallecidas. Desde esos primeros momentos arribaron a Ciudad Juárez el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, junto con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien, con cuerpo especializado de médicos, visitaron a las víctimas sobrevivientes para realizar valoraciones médicas y canalizar con inmediatez a los servicios médicos especializados que correspondían. Se trasladaron vía aérea a 10 personas sobrevivientes para que recibieran servicios en hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México, además de que se realizaron las gestiones necesarias para que sus familiares viajaran a Ciudad de México y acompañaran a su familia en su proceso de recuperación. Como parte de las acciones de la SEAP, se han proporcionado más de 1.300 servicios en favor de las víctimas, incluyendo 188 acompañamientos en materia de trabajo social, 119 acompañamientos psicológicos, 47 terapias individuales y 429 acompañamientos médicos a instituciones de salud que atendieron a las personas migrantes sobrevivientes. Además, la SEAP realizó las vinculaciones y gestiones necesarias en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para que les fueran brindados servicios de alojamiento, alimentación, medicamentos y artículos de primera necesidad, priorizando el acompañamiento de familiares de personas migrantes sobrevivientes y fallecidas. Asimismo, se activó un grupo de acción inmediata entre autoridades mexicanas y representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Este grupo fungió como un mecanismo de comunicación directa y fluida entre instituciones mexicanas y representaciones extranjeras. Se brindó el apoyo necesario para la repatriación de los cuerpos de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Una persona de Colombia, 7 de El Salvador, 19 de Guatemala, 6 de Honduras y 7 de Venezuela. Uno de los servicios proporcionados de mayor impacto ha sido la asesoría jurídica, ya que a través de ella la SEAP brindó un acompañamiento legal en el reconocimiento de cuerpos y su repatriación, así como la representación en audiencias en las causas pres que se iniciaron a partir de las investigaciones de los hechos. A la fecha, la SEAP cuenta con la representación jurídica de 57 de las 67 víctimas directas, ya que diversas víctimas sobrevivientes designaron asociaciones civiles como las hoy presentes y a quienes en ningún momento se les ha negado su derecho a la representación. Existe una investigación en curso a cargo de la Fiscalía General de la República y le estamos dando seguimiento al caso atendiendo a los requerimientos de las autoridades ministeriales. De esta forma, la SEAB ha brindado asistencia técnica y jurídica, además de que ha coordinado reuniones bilaterales con las embajadas y consulados de los países de origen de las víctimas, para concluir con los procesos de compensación como una de las medidas de la reparación integral, de acuerdo con las opiniones técnicas emitidas por esta institución. A la fecha, con la asistencia técnica de la SEAB, se ha realizado el pago de la compensación correspondiente a las víctimas fatales de Guatemala, 19, y Colombia, 1, con la cual se ha logrado el pago de la compensación de 20 víctimas, quedando pendiente el pago de compensación a las otras víctimas, a las otras 20 víctimas fallecidas y sus familiares, por lo que nos encontramos en coordinación con las embajadas de Honduras, El Salvador y Venezuela y el Instituto Nacional de Migración para integrar la información y documentación necesaria que concluya con los pagos. Es importante hacer mención que posterior a la emisión de las opiniones técnicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos notificó la recomendación 111-BG/2023, en la que instruyó nuestra colaboración para realizar el dictamen de reparación integral, que incluya la medida de compensación para que el Instituto Nacional de Migración realice los pagos correspondientes a las 67 víctimas reconocidas en el citado instrumento. Por lo anterior, con relación a la compensación de las 27 personas lesionadas restantes,
Se están integrando los expedientes de las víctimas que así lo han solicitado. Algunas de estas se encuentran representadas por las asociaciones que hoy nos acompañan, por lo que se está trabajando con el área de atención y acompañamiento de la CEAP para la elaboración de los dictámenes y en su oportunidad se emita la determinación correspondiente. Señoras y señores presentes, señora y señor comisionado, hemos dado puntual acompañamiento y atención a las víctimas y estamos coordinando las acciones para reparar el daño ocasionado y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y sus familiares. Gracias. A continuación paso la palabra a mis compañeros de la Fiscalía General de la República. No. Sí, quedó fuera. ¿No está conectada la persona? Me dicen que ya está hablando. Sí, pero no la escuchamos. No está conectada la persona, dice. Pudiera, ya, ¿cuántos minutos están? Llevan 3. Okay. ¿Sí nos escuchan ya? ¿Listo? Sí. ¿Listo? Lo escuchamos. Gracias. A partir de los hechos, se inició la investigación, la cual está a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, la cual se integra con total apertura y participación de víctimas y representantes. Conforme al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les brindó medidas de protección a las víctimas, consistentes en vigilancia en el domicilio donde se encontraban, auxilio inmediato por parte de integrantes de instituciones policiales, en el momento que lo solicitaran, así como el alojamiento en albergues a quienes así lo requirieron, al mismo tiempo que se continuaba con la integración de la carpeta de investigación. El 31 de marzo de 2023 se solicitó la primera orden de aprehensión en contra de 3 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de la empresa de seguridad privada que prestaba los servicios en la estación migratoria y de una persona de nacionalidad venezolana alojada en la estación migratoria. Ese mismo día, fue ejecutada dicha orden en contra de 5 personas imputadas, teniendo una orden de aprehensión pendiente por cumplimentar. El 12 de abril de 2023, se obtuvo la segunda orden de aprehensión en contra de otros 3 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, los cuales quedaron vinculados al proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Dentro de la causa penal 237/2023, el 30 de abril de la presente anualidad, quedó vinculado a proceso el titular del Instituto Nacional de Migración por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La investigación sigue su curso. En la investigación complementaria, se ha logrado acreditar que las personas sobrevivientes del incendio no solo resultaron con lesiones corpóreas, sino que esas lesiones pusieron en peligro su vida. Asimismo, se encuentra acreditada la afectación psicológica y emocional a consecuencia del hecho delictivo del que son víctimas. La Fiscalía General de la República ha respetado el derecho de las víctimas a elegir libremente a sus asesores jurídicos particulares, a los cuales se les dio acceso a la totalidad de la carpeta de investigación desde el 14 de junio de este año. Tanto las víctimas como los asesores jurídicos han tenido una participación activa dentro de la carpeta de investigación, proponiendo diligencias para coadyuvar con la representación social de la Federación en la misma investigación. Es importante señalar que la unidad encargada de las investigaciones en la Fiscalía General de la República es la Unidad de Investigación de Delitos para Migrantes, que tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia de las personas migrantes y de sus familias. Doy la palabra a la señora embajadora. Gracias.
Muchas gracias. En lo que se refiere a las garantías de no repetición, se contó con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para certificar las condiciones de las estancias temporales. Como resultado, se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales. Por otra parte, se dio inicio a la aplicación de medidas de protección civil consistentes en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras de todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas. Por otro lado, el 15 de marzo de 2023, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la autoridad migratoria ahora tiene 36 horas para definir la situación de las personas alojadas en estancias migratorias, transcurridas las cuales el Instituto Nacional de Migración deberá otorgar la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país para posteriormente determinar su situación migratoria definitiva. Del 29 de mayo al 1 de junio de 2023, se inició la primera edición de capacitaciones focalizado en el personal de la Oficina de Representación del INAMI Chihuahua, en la que se impartieron los cursos de prevención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación de inmuebles y administración de la emergencia en las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana. En total, se han capacitado a 68 servidores públicos de una plantilla de 184. Se tiene programado dar continuidad a las capacitaciones en 2024. Finalmente, destaco que el pasado 22 de octubre, el presidente de México convocó a la Cumbre de Palenque, en la que se reunieron representantes de 10 países de América Latina y el Caribe, quienes acordaron un paquete de 13 acciones para enfrentar los crecientes flujos y alentar medidas para atender las causas estructurales de las migraciones. Acudieron los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, quienes suscribieron la Declaración de Palenque, que exhorta a las naciones de tránsito a adoptar medidas integrales en apoyo a los migrantes, respetando el derecho humano a migrar. En la declaratoria final de este encuentro, titulado Por una vecindad fraterna y con bienestar, se ubicaron varias de las causas estructurales de la migración, tanto a nivel interno como en factores externos. El documento final tiene 13 acciones de trabajo prioritarias, plantea impulsar esfuerzos por modificar la arquitectura financiera de las deudas, cerrar brechas sociales y reducir las presiones de migrar con base en el impulso a medidas orientadas a incrementar la actividad agrícola para impulsar la autosuficiencia alimentaria en la región y propiciar el comercio y la inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico, pues como la CIDH lo señaló en las conclusiones de su informe, mientras no se adopten medidas para superar las causas estructurales que obligan a las personas a desplazarse de manera forzosa, los movimientos migratorios internacionales continuarán realizándose. Muchas gracias. No necesitan los 2-3 minutos más. ¿No? ¿Está bien? Muchas gracias. Muy bien. Voy a pasarle ahora inmediatamente la palabra al experto de Naciones Unidas, Jesús Peña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi asistencia a la audiencia pública del 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada Acceso a la Justicia y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Detenidas por Motivos de Inmigración en México, es en mi calidad de representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal sin estar bajo juramento. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. En los últimos años, algunos aspectos de la política migratoria en México se han abordado desde un punto de vista de seguridad nacional. Asimismo, la situación política, social y económica de algunos países en la región ha llevado a un fuerte aumento en el número de personas que buscan ingresar a Estados Unidos, así como de personas que llegan a México como destino final. También se ha observado mayor diversidad en las nacionalidades de las personas que transitan y arriban a México. Muchas de ellas tienen necesidades de protección internacional bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
Según los datos recabados, en ocasiones las personas en movilidad están siendo detenidas de forma automática, sin una adecuada fundamentación individualizada sobre la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida, y sin que sean readmitidas inmediatamente ante un juez independiente e imparcial. De acuerdo con la información conocida por la Oficina en México, existen diversos obstáculos para que las personas detenidas por razones migratorias les sean garantizados sus derechos de acceso a la justicia. El uso del término alojamiento, en vez de detención administrativa, tiene como consecuencia que la detención no sea registrada en el Registro Nacional de Detenciones. Esto invisibiliza la situación de la persona y le priva del acceso a garantías del debido proceso. Por otra parte, en ocasiones, las personas, una vez detenidas, permanecen incomunicadas, sin que puedan acceder a una defensa efectiva. Esta situación se ve agravada, por ejemplo, en casos de personas cuya devolución pueda violar el principio de no refoulement ante el riesgo de muerte, tortura u otros daños irreparables. El Instituto Federal de la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil han compartido situaciones donde se les negó la entrada a las estaciones migratorias para representar legalmente a las personas detenidas. Asimismo, la falta de información respecto del proceso administrativo migratorio y el derecho de solicitar asilo y/o de interponer recursos jurisdiccionales. En algunos casos, se ha desalentado a la persona a ejercer tales derechos, afirmando que ello conllevará a que la detención se prolongue de forma indefinida o hasta que se resuelva el proceso de asilo o el juicio de amparo. Frente a este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haciendo eco a las recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, alienta al Estado mexicano a tomar en cuenta una serie de estándares internacionales cuya implementación hará efectiva varias garantías procesales. Uno, establecer una presunción legal contra la detención migratoria y, por tanto, en favor de la libertad. Dos, asegurar que la privación de la libertad en el contexto de la migración sea una medida excepcional de último recurso. Tres, garantizar que la niñez nunca sea detenida a causa de su situación migratoria o la de sus padres, ni siquiera por periodos cortos conforme al interés superior del niño. En este sentido, saludamos las reformas legislativas adoptadas por México en 2020 y que prohíben la detención de la niñez migrante en estaciones migratorias. Y cuarto, dar prioridad a la aplicación de alternativas a la detención, basadas en la comunidad, que respeten plenamente los derechos humanos de las personas migrantes y que se basen en una ética de la atención y no de la imposición. En aquellas circunstancias en que se recurra a la detención de personas migrantes, garantizar la aplicación de las siguientes garantías procesales. Uno, definir en la ley los motivos para realizar una detención y asegurar que los mismos se expliquen a las personas migrantes en un idioma y formato que entienda. Dos, asegurar que la detención solo sea ordenada por un juez, determinando en primer lugar si es factible alguna medida alternativa a la detención. Tres, garantizar que toda persona que sea privada de la libertad tenga acceso a la asistencia jurídica y pueda impugnar la legalidad ante un tribunal independiente de la autoridad que lo detiene y facultado para ordenar la pronta puesta en libertad si la prisión fuera ilegal. Y cuatro, asegurar que la detención nunca sea indefinida ni tenga una duración excesiva y que el tiempo máximo sea observado en todas las circunstancias, sin importar si se ha interpuesto un recurso, un amparo o solicitud de asilo. Una vez cumplido ese plazo, la persona debe ser liberada inmediatamente. Al respecto, destacamos la sentencia del amparo en revisión 388/2022, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de los plazos de detención migratoria establecidos en la Ley de Migración y que determinó el derecho que tienen las personas detenidas por razones migratorias a una defensa adecuada. En relación con las personas migrantes detenidas, es necesario que las condiciones de detención respeten la dignidad fundamental de la persona y que todos los lugares de detención sean supervisados de forma efectiva por mecanismos independientes que tengan un mandato en materia de derechos humanos. Finalmente, es importante que se realicen investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos que pudieran sufrir las personas migrantes en el contexto de detención y avanzar en la reparación integral de las víctimas.
Las recomendaciones formuladas por diversos mecanismos internacionales, así como por nuestra oficina, pueden ser una guía para que las autoridades puedan aplicar los mencionados estándares internacionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso de las personas retenidas por razones de migración. Reiteramos la disposición y apertura de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México y de otras agencias de las Naciones Unidas para prestar asistencia técnica a las autoridades migratorias, así como acompañar a las iniciativas que se impulsen desde la sociedad civil en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a la participación de la comisión, comenzando con el comisionado Carlos Bernal. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo quisiera en esta audiencia, en primer lugar, agradecer a los peticionarios por traernos este tema a nuestra consideración. En segundo lugar, a la representación del Estado por su buena fe y por estar aquí listos y preparados para participar en este diálogo, y a nuestro experto de Naciones Unidas que nos ha ilustrado muy bien sobre algunos estándares internacionales que aplican al objeto de esta audiencia, es decir, los derechos de los migrantes. Mi intervención es muy breve porque yo creo que hay muchos puntos que ya se han tratado y ha habido un verdadero diálogo de preguntas y respuestas en la mesa. Yo simplemente quisiera decir dos aspectos. Esta audiencia tiene que ver con dos aspectos. Uno, el caso concreto, y le reitero los sentimientos de solidaridad, me uno a lo que la presidenta ya dijo. Y si en este caso concreto yo quisiera preguntar a los peticionarios, ¿piensan ustedes que ha habido suficientes medidas tomadas por el Estado en relación con justicia, es decir, buscar a los responsables? Dos, verdad, que se conozca qué fue lo que pasó. Tres, reparación. Yuriya nos decía de algunas medidas que se han adoptado y otras que se pretende adoptar, pero quisiera escuchar de boca de ustedes qué piensan ustedes acerca de esas medidas de compensación y de reparación a todo nivel, no solamente monetario, indemnizaciones, sino las demás. Y mi segundo punto tiene que ver con la no repetición. Y la no repetición pues tiene que ver con un asunto de mayor proyección, y es el conjunto de medidas que el Estado mexicano está tomando para un problema que, debo decirlo, no es un problema mexicano, es un problema regional y estructural, que es la migración. Y por tanto, digamos, en la mesa del Estado debería estar un conjunto de estados, porque no es una medida que un solo estado pueda tomar para este problema. Hoy veía yo que en las noticias había un problema similar hoy día en el Darién. Es un asunto que afecta a Colombia, afecta a Panamá, pero sí es muy importante aprovechar el espacio de esta audiencia para hablar de cuáles son las medidas que a nivel regional debería tomarse. Una tiene que ver obviamente con la atención humanitaria, pero otras tienen que ver con el cómo prevenir que hechos ominosos como los del caso concreto no se repitan. Y más de eso, ¿qué piensan ustedes los peticionarios acerca de cómo los gobiernos deben coordinarse para dar un reconocimiento de derechos humanos a los migrantes? Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado. María Claudia, secretaria ejecutiva adjunta. Muchas gracias, señora presidenta. Primero que todo, pues dar un saludo muy especial a la delegación de las personas solicitantes de la audiencia, tanto quienes están aquí, agradecer el testimonio, como las personas que también lo rindieron a través de vía virtual, y dar un saludo muy especial a la delegación ilustre del Estado de México, también a quienes están conectados de manera virtual.
recordar que la comisión efectivamente realizó una visita muy novedosa. Creo que en medio de pandemia las situaciones eran tan difíciles para poder hacer el trabajo. Sin embargo, con el Estado de México, una gran negociación que se pudo hacer fue realizar una visita virtual sobre movilidad humana en México, y estuvo liderada por la comisionada Arosemena y la entonces relatora para movilidad humana, comisionada Yurisa Mantilla, y se realizó en dos partes, en diciembre del 20 y en enero del 21. Y se pudieron sostener reuniones a través de los medios tecnológicos con todas las autoridades, tanto del orden federal como algunas entidades federativas, con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas. Y justamente entre las recomendaciones que en esas observaciones la comisión presentó después de haber hecho un análisis en el cual se incluía el tema de la situación de las personas privadas de la libertad en movilidad humana, justamente se encontraba la recomendación de dar condiciones adecuadas a las personas que se encontraban en custodia del Estado, particularmente acceso al agua, acceso a alimentación, acceso a condiciones mínimas de detención. Y eso fue en un comunicado que salió en enero del 2021. Posteriormente, la comisión, en relación con estos hechos extremadamente lamentables, emitió también un comunicado de prensa y estuvo en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectos de realizar una parte de esa visita que tenía un componente presencial, y es justamente la realizar una visita a México y poder visitar directamente las estaciones migratorias. Es así como el 27 de julio de este año salió una comunicación escrita de la Secretaría Ejecutiva solicitando la anuencia de la visita, confirmándola porque previamente se había acordado, pero ya para oficializarla, y con el Estado se ha planteado la posibilidad de tener diferentes momentos en la relación con la comisión. Se acabó de sostener un diálogo estratégico en Ciudad de México sobre temas que tenían que ver con las observaciones de la comisión sobre graves situaciones de derechos humanos en México, que están en el capítulo 4A del informe anual 2022, y se acordó como una fase separada y adicional por la temática tener esta visita. Entonces, esto era como para poner una nota de información, señora presidenta, y a las personas que están en la mesa, de cómo la comisión ha venido tratando la temática. Y finalmente, pues que en México también en semanas pasadas se presentó este informe de carácter regional sobre movilidad humana, y que justamente tiene ese enfoque no solamente de una situación identificada a un país concreto, sino a un fenómeno transnacional que exige una atención de cooperación con el principio de responsabilidad compartida. Entonces, eso sería de mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha señalado algunos puntos que tenía para comenzar, y es precisamente esta responsabilidad que la Comisión Interamericana tiene con el tema migratorio en este enfoque regional. No es un tema de un país, es un tema que requiere que la comunidad internacional tenga claro esta responsabilidad del abordaje del problema. Creo que la región no había vivido una situación migratoria como la que estamos viviendo, y que implica precisamente el reconocimiento de ese derecho que tienen las personas de salir de su país en búsqueda de las respuestas de vida, y que esa primera responsabilidad del país de origen que los demás países tenemos que también tener conciencia
para contribuir a buscar las respuestas que se requieren para atender todas las necesidades de vida digna, de no discriminación, de acceso a los derechos, a la salud, a la educación, etc. Entonces, esa visión y enfoque regional creo que para la Comisión Interamericana está siendo hoy un norte, así lo tenemos en los distintos informes temáticos que se han desarrollado en esta línea y que ya la Secretaría Ejecutiva ha hecho mención. Y en esa línea entonces, para atender la demanda de hoy de los peticionarios de esta audiencia, el reconocimiento de esta realidad de los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron, pero también las necesidades físicas, psicológicas, sociales que tienen los que lograron salvar sus vidas en esta tragedia. Y en esa línea empiezo con el tema de las investigaciones, porque me parece que esta noción del concepto de impunidad, aquí se nos ha referido del número de masacres que a través de la historia se han realizado, se han vivido, eso no se realizan, se viven, ¿no? Tragedias que se viven y que en el planteamiento hay fundamentalmente esta necesidad de la respuesta de justicia. Y por eso la situación de las investigaciones que sean oportunas, que sean al más alto nivel de la diligencia, de la debida diligencia, la imparcialidad, el atender de una manera muy exhaustiva todas las denuncias de violencia que son cometidas contra las personas que tienen una, en particular, detención migratoria y que en las recomendaciones que el experto de Naciones Unidas nos plantea, creo que muy bien apunta, pueden ser guías para el problema particular que se tenga o se estudie, tenga una posibilidad de una respuesta. Me gustaría escuchar primero de la sociedad civil, ¿cuáles creen ustedes que hoy constituyen los principales obstáculos que ustedes, como apoyados, como organizaciones de defensa de derechos, ustedes se encuentran en este particular tema de la impunidad frente a la no investigación o a una investigación no completa para identificar entonces para conducir entonces estas recomendaciones en esa línea? Porque es claro que es necesario, luego de un desastre, de una situación terrible en la vida de las personas, lo que se quiere es una respuesta. No solo de las compensaciones, de reparaciones, que son necesarias, que también son muy importantes, pero que también ese derecho a la verdad para obtener justicia. Y el otro punto que me interesaría enfatizar y también ofrecer el apoyo de la Comisión Interamericana en este sentido es la declaración de Palenque, que yo creo que es un paso muy importante en buscar una verdadera identificación con la corresponsabilidad, esta transfronteriza que se requiere de también poder tener una visión de cuáles son esos obstáculos que en un acceso a la justicia transfronteriza, porque aquí tenemos las decisiones
que el migración va a dar aquí, el tema de la, el apoyo de la, a las víctimas, pero ¿por dónde vinieron? ¿Por dónde, de dónde salieron? Cada paso por el que atraviesan en ese recorrido de movilidad humana, ¿cuáles son esos grandes desafíos que ustedes identifican para obtener un acceso real, efectivo también a la justicia transfronteriza, que sea realmente accesible, que realmente se tenga en cuenta todas estas consideraciones del reconocimiento de la dignidad del ser humano y no esa estigmatización de que la migración es al ladito una palabra que no voy a decir, pero que hay una calificación que se hace precisamente para la condición de los migrantes. Entonces, me gustaría darles, como nosotros, ¿alguna más? Sí, señora. Ok, muy bien. Aprovechando tenemos unos minuticos adicionales, señora presidenta, solamente para una pregunta que me quedó en el tintero relacionada con la propuesta, fue como fue planteado por la organización de la sociedad civil sobre la creación de la Comisión Especial para la Investigación de las Masacres y Desapariciones Forzadas de Personas Migrantes. Gracias. Quisiéramos saber cuáles son los antecedentes que existen sobre esa comisión, si es que se han avanzado algunas gestiones para su integración, cuál es la respuesta y cuál sería la participación de la comunidad internacional, particularmente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y pues también la que se esperaría de parte de la Comisión Interamericana. Muchas gracias, señora presidenta. No, perfecto, era un punto también muy, muy necesario. Y como nos quedaron a nosotros unos minutitos, entonces en vez de 6 minutos que le iba a dar a la sociedad civil, le voy a dar 8. Bueno, muchísimas gracias al Estado y a la Comisión por sus intervenciones y por sus preguntas. Creo que venimos, y lo digo muy abiertamente, venimos con el ánimo de construir. Tenemos muy claro cuáles son las dificultades, tenemos muy claro que esto es un tema regional, pero empecemos por lo menos con México. Y cada vez que nosotros hemos venido a esta Comisión Interamericana, ustedes pueden ver los récords de las audiencias, ha sido para construir, para ver para adelante y para tratar de encontrar soluciones de manera conjunta. Obviamente que denunciamos porque esto tiene que parar, pero nuestra intención es siempre construir y siempre buscar las mejores vías para la justicia, para que las personas migrantes no tengan que morir o tengan que ser detenidas en el camino. Entonces yo daría la voz a mis compañeras Marisol para contestar las primeras preguntas del comisionado y de la comisionada y también de María Claudia, iremos complementando lo demás y les voy dando la palabra, les pediría que respetáramos los 8 minutos, entonces adelante Marisol. Muchas gracias. Comenzando con la pregunta del comisionado Carlos Pulido, garantías de no repetición. Basta mencionar que la recomendación que dictó la CNDH para este caso no incluye medidas de no repetición. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Y creemos que justamente la mejor medida de no repetición es la de investigación adecuada y efectiva, con debida diligencia y al más alto nivel. En este caso nos preocupa mucho que se evite la cadena de mando, que se sancione a los más bajos niveles y solo a las personas migrantes que se dice que iniciaron el incendio. Creo que ahí debe haber responsabilidades al más alto nivel de quienes diseñan la política migratoria que causa las muertes de estas personas detenidas y en las condiciones más vulnerables. Sobre los obstáculos que pregunta la comisionada Rosa Mena, ¿cuáles son los principales obstáculos en las investigaciones? Para empezar, es no ver casos aislados. Este no es el primer caso. Ya había casos anteriores de muertes de migrantes en detención, pero no nada más esto, sino los casos de masacres y desapariciones de hace más de una década que permanecen impunes. No es un caso aislado, es un sistema de impunidad y así tiene que envinarse y abordarse. Entonces, pedimos que haya investigaciones con enfoque de macrocriminalidad, con perspectiva transnacional, que se identifique a los responsables, no nada más autores particulares, sino también posible involucramiento de autoridades, principalmente del Instituto Nacional de Migración, policías,
Necesitamos unas investigaciones integrales y esta es la razón por la que pedimos la Comisión Especial de Investigación, porque no ha sido suficiente el equipo técnico que actualmente tiene la Fiscalía General, sino que requiere asesoría por parte de expertos internacionales. Y aquí contesto también la pregunta de la señora Claudia Pulido, ¿qué esperan de los organismos internacionales? Intervención y apoyo técnico que puedan orientar estas investigaciones que realiza la Fiscalía para que pueda haber realmente determinaciones con sentencias condenatorias. No tenemos ninguna sentencia, salvo la de Camargo que mencionaba la señora Vilma. Fuera de esto, no hay más autoridades identificadas como responsables ni identificadas las redes criminales que operan en todo el país y a nivel transnacional, con la vinculación también en países de origen y de tránsito. Por eso, la razón y la necesidad de esta comisión de investigación, a la que el Estado mexicano también ya había dado una aceptación inicial a través de la Fiscalía, que fue lo que nos preguntaba también la señora Claudia Pulido, cuál es el antecedente. Incluso se hizo una petición conjunta por escrito por parte de la Fiscalía y nosotros hacia el alto comisionado para poder iniciar a recibir esta asesoría técnica. Es cuanto. Gracias, Marisol. Por favor, Vilma. Sí, mi pregunta pues va dirigida a la señora encargada de la SEAD. Y queríamos saber hasta cuándo va a llegar la reparación a las víctimas en el caso de la masacre de Cadereyta. Ya hemos presentado, ¿verdad?, toda la documentación, todo el dictamen de la reparación de daños y pues ya hasta las familias, muchas de las madres, los padres ya han muerto, pero aún quedan hijos, ¿verdad? Que es necesario que se les haga la debida reparación, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Y también que nos ayuden realmente a construir esta comisión especial para terminar la impunidad. Gracias. Lorena, por favor. Muchas gracias. Yo también quiero dirigirme a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, agradecerle estar presente en esta audiencia, ya que esta es la primera vez que podemos interactuar con ella desde que iniciamos a representar a las víctimas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha habido diversos llamamientos que hemos hecho estas organizaciones como representantes de las víctimas para reunirnos con ella. También ha sido llamada en repetidas ocasiones al Grupo Plural del Senado para poder colaborar y trabajar juntas. Entonces, pues esperamos que esta sea la oportunidad para tener un acercamiento y podamos colaborar para trabajar en una reparación integral del daño, individualizada, caso por caso, con esta comisión. Deseamos, en ese sentido, confirmar nuestra petición muy concreta de que se cree una mesa de seguimiento con las víctimas, sus representaciones, y la CEAF para poder trabajar en las reparaciones integrales del daño. Y bueno, también hacer notar que ya se han reparado, como dijo la titular de la CEAF, algunas víctimas, pero ninguna de estas víctimas ha sido representada por nosotras. Entonces, eso para nosotras refleja una criminalización a la defensa de los derechos humanos en México. A mí me parece muy importante que también la señora María Claudia mencionó esta visita virtual que se realizó ya con antelación. Queremos reiterar nuestra solicitud para que esta comisión retome en formato presencial esta visita a las estaciones migratorias y puedan vivir, ¿no?, y experimentar esta situación que ocurre allá. Y finalmente, queremos reiterar también nuestra petición para que se cree una mesa entre el Gobierno de México, con, por supuesto, autoridades de nivel de mando, sociedad civil organizada también, para poder elaborar una nueva propuesta de política migratoria en México que tome como base la dignidad humana de las personas. Es cuanto. Por favor, Brian. Bueno, yo quisiera decir algo para que ya no vuelva a pasar de lo que uno vivió. Necesitamos que pare esta violencia, que ya no se detengan a los migrantes que pasen por México, que no se traten como criminales. Necesitamos justicia, que se nos repare el daño a nosotros. Pues será porque nosotros decidimos tener nuestros abogados por aparte, pero así es.
se está violentando nuestros derechos a elegir a nuestros abogados. Y para cerrar solamente diría, cerraría con lo que empecé. Construyamos conjuntamente. Construyamos conjuntamente. La comisión ya nos ayudó a construir una comisión forense. ¿Qué le falta? Le falta. Hay que seguir empujando esa comisión forense. Con la comisión ya construimos el mecanismo de apoyo exterior. Le falta, claro que le falta, pero ya empezamos algo que no existe en ninguna parte del mundo. Necesitamos llegar a la parte de la impunidad y a la parte de las políticas públicas. Cuentan con nosotros para construir esta comisión especial. Gracias a la Oficina del Alto Comisionado, agradecemos como siempre el acompañamiento que nos ha dado y toda la disponibilidad para aportar las mejoras prácticas para esta construcción. Y gracias a la Comisión Interamericana, porque sin ustedes no hubiéramos podido construir lo que hasta este momento tendría que ser un referente de México también a nivel regional, la construcción de los mecanismos. Vamos para adelante. Cuentan con nosotros y ojalá que podamos salir de esta audiencia con acuerdos muy concretos para trabajar por las víctimas, que es lo que queremos. Gracias. La palabra al Estado. Muy bien, muchas gracias. Doy la palabra a la representación de la CEAP primero y a la Fiscalía después. Por favor, colegas. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Con mucho gusto damos respuesta a una de las observaciones. Nada más queremos reiterar que como parte del caso del incendio, y lo dijo el comisionado Bernal, la compensación que se está emitiendo solamente es una medida de todo lo que integra la reparación integral. Las medidas de rehabilitación, las medidas de no repetición y de satisfacción, pues como ustedes saben, también son parte de los trabajos que realiza el Estado mexicano en unión y de manera integral con otro tipo de instituciones. Es por ello que también es importante reiterar que como Estado mexicano tenemos que trabajar en conjunto, en este caso en particular, con las demás representaciones consulares de los estados para efecto de designar no solamente las medidas, sino incluso la compensación económica. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Guatemala. La compensación tuvo una cantidad específica de dinero que se otorgó a cada una de las víctimas en lo general, pero tuvimos que hacer un trabajo para que en función de las determinaciones de las víctimas o de su propia participación, se entregara a determinados grupos o personas integrantes de los núcleos familiares de estos hechos que sucedieron. Y eso me lleva a concluir nada más de manera muy puntual, que la reparación del daño que emite la Comisión de Expropiación a Víctimas es un dictamen que no solamente contempla medidas de carácter económica, como bien se ha establecido dentro del sistema interamericano, son resoluciones que se construyen a partir de los estándares interamericanos en la materia, en donde a las víctimas y a sus representantes se les da la oportunidad de realizarse estudios psicológicos en materia médica y al final se les da la oportunidad a su representación o a los mismos de presentar alegatos. Estos alegatos son la oportunidad de las víctimas y sus representantes para efecto de que puedan argumentar o determinar circunstancias adicionales mismos que se toman en la medida de mayor consideración dentro de la CEA y esto derivado de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas resoluciones son un procedimiento administrativo normado por la Ley General de Víctimas y las víctimas, como lo he mencionado, son escuchadas a través de sus alegatos. En el caso que mencionaba de Cadereyta, estamos esperando los alegatos de las víctimas, ya se han realizado dos recordatorios para efecto de que puedan presentar los alegatos correspondientes y una vez concluidos los alegatos, se emite la resolución misma que pues tiene los efectos de buscar el pago no solamente de la compensación, sino el cumplimiento de las medidas de rehabilitación. Eso sería todo por parte de la Comisión Ejecutiva. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Les saluda Javier Pérez Durón, titular de la Unidad de Migrantes. Nada más comentarles que por cuanto a los obstáculos que mencionan en la investigación, consideramos nosotros que desde un inicio se brindaron todas las garantías, tanto a las víctimas como a los imputados. A las víctimas, desde luego, con los asesores jurídicos que tuvieron desde un inicio, y fue así que de manera gradual fueron acreditando la personalidad los diferentes asesores jurídicos de las organizaciones que ahora coadyuvan con nosotros en la integración de la carpeta de investigación. Por cuanto a lo que se refiere al tema de las masacres
con datas anteriores, queremos mencionarles que tenemos un oficio que se ha mandado al alto comisionado para poder crear esta comisión y trabajar de manera conjunta para este tema de macrocriminalidad. Lo firma la doctora Saridene, su servidor, y lo firma también Ana Lorena de Gariño, la licenciada que nos acompaña en esta audiencia. Quiero comentarles que siempre hemos velado por los intereses y los derechos, repito, de las víctimas, trabajando de la mano con la CEA para el tema de la reparación de los daños que han sufrido en este lamentable hecho. Comentarles también que la carpeta de investigación está en integración. Tenemos personas, como ya lo mencionamos en este momento, vinculadas a proceso, servidores públicos que han sido vinculados a proceso, algunas personas extranjeras y otras personas de empresas de seguridad privada. Nosotros, como Unidad de Migrantes y como Fiscalía General de la República, tenemos esta apertura, tan es así que lo hemos demostrado con este oficio que se ha mandado, repito, al alto comisionado, para ver el asunto de estos 7 averiguaciones previas emblemáticas que se están integrando de la mano con los asesores públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Durante todo el ciclo migratorio, origen, tránsito, destino y retorno, el respeto de los derechos humanos es eje rector de la política migratoria mexicana. La Ley de Migración así lo integra en sus principios a fin de asegurar la no discriminación, la no penalización del ingreso irregular, la no devolución exprés en fronteras, garantizar el acceso al debido proceso, el derecho a solicitar asilo político y o refugio, el enfoque de género, amparar el interés superior de la infancia, la unidad familiar, la protección de personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, comunidades LGBTI, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad, por ejemplo. Igualmente estamos comprometidos en el combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, a fin de evitar que las personas migrantes sean víctimas de estos delitos. Los retos que los grandes flujos mixtos de personas en movimiento plantean no es sencillo. Sin embargo, en los últimos 10 años, México ha realizado importantes esfuerzos para armonizar sus marcos jurídicos con los estándares internacionales. Por ejemplo, se ha promulgado la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Ley General sobre los Derechos de los Niños, entre otras, con el interés de proteger los derechos humanos de las personas que ingresan, transitan, así como de quienes buscan quedarse en nuestro país para facilitar su regularización migratoria y su integración social y productiva. Igualmente, se han realizado acciones específicas para asegurar el acceso a la protección internacional en nuestro país, como la protección de los derechos humanos de la infancia. En este sentido, se reformó la Ley de Migración para prohibir la estancia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en estaciones migratorias. Se diseñaron protocolos de actuación que privilegia el interés superior de la niñez, la unidad y la reunificación familiar, y se diseñaron alternativas para su alojamiento en espacios dignos y seguros. Nuestra Constitución Política señala en su artículo 11 que el ejercicio del derecho para entrar en el país, salir, viajar en su territorio y mudar de residencia está subordinado a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración e inmigración. Entre otras, además reconoce el derecho a solicitar y obtener asilo político y refugio. En este sentido, la Ley de Migración prevé la presentación de las personas extranjeras por parte de la autoridad migratoria como una medida la cual se acuerda en el alojamiento temporal cuando no acredita su situación migratoria regular, a fin de que dicha persona regularice su estancia o bien se brinde asistencia para su retorno o ejecución de deportación. Cabe señalar que tanto la Ley de Migración como su reglamento, así como los derechos de las personas extranjeras presentadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, establecen el procedimiento dentro del cual la autoridad debe identificar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a efecto de canalizarlas a las instituciones correspondientes, así como el plazo máximo de alojamiento y casos en los que se puede extender. Por lo que se refiere a la defensa jurídica, de acuerdo con la Ley de Migración,
su reglamento y las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales, las personas extranjeras presentadas tienen derecho a ser asistidos o representados legalmente como la persona que designen durante el procedimiento administrativo migratorio, con la posibilidad de revocarla y nombrar a otra. Ser visitados por sus representantes todos los días de la semana en los horarios establecidos para ello, avisar a su representante legal o persona de confianza en caso de retorno asistido o deportación, notificar a su consulado, salvo en caso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Es importante señalar que el sistema de control de aseguramientos y traslados en estaciones migratorias, SICATEM, permite al INAI mantener un registro de las personas y dar respuesta a solicitudes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía. Es importante mencionar que la metodología de registro es independiente de los derechos de los migrantes en nuestro país. Este proceso debe resolverse en un máximo de 36 horas. En cuanto a las medidas de no repetición, quisiera mencionar la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la capacitación al personal en materia de derechos humanos y protección civil, la política de puertas abiertas en todas las estaciones migratorias, visitas de verificación por parte de las instituciones defensoras de derechos humanos y grupos de trabajo de Naciones Unidas, el cierre temporal de todas las estaciones provisionales para que la CNDH determine si están en condiciones adecuadas de ser utilizadas o puedan modificarse para hacerlo. Sobre el tema de reunificación familiar, estatus migratorio, la ley de inmigración considera el vínculo familiar en categorías de visitante. Tal es el caso de las razones humanitarias como supuesto para otorgar visa a la persona extranjera que cuente con familiar residente temporal o permanente en el país y su vínculo no se encuentre considerado dentro de la hipótesis de unidad familiar que el residente requiera asistencia de su familiar por encontrarse en un estado grave de salud. En cuanto al retorno de personas a sus países de origen y principio de no devolución, la autoridad migratoria está obligada a sustanciar un procedimiento administrativo individualizado para canalizar las circunstancias particulares en que se encuentran las personas extranjeras presentadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradeciendo a ambas partes todo el aporte en este diálogo con mucha información. Quisiera concluir haciendo un especial énfasis en la petición que hacíamos para esta visita a las instalaciones de migración y ver cómo la podemos concretar para tener una forma presencial. Me gustaría también hacer reconocer este avance muy particular de la creación de la comisión. Nos gustaría, se puede mandar por escrito la información de fechas para instalarla, estar ya con un plan de instalación de la comisión y una fórmula pues para ponerle fecha, como podemos decir, ¿no? Ponerle una fecha. Y finalmente quiero destacar en la petición final que hace el señor, ¿cómo es tu nombre? Que es Brian. Brian nos dice este derecho a tener su propia defensa, su representación, y quisiera recalcar eso, no lo dijimos en el momento de la intervención, pero es muy importante, ahí en la lectura hoy acabo de escucharlo, y eso me gustaría también en esta propuesta de mesa de seguimiento con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana, poder tener estos temas para manejarlos, para trabajarlos conjuntamente con las propias organizaciones defensoras de derechos humanos y que estiman que han tenido dificultades precisamente para abordar la defensa en un momento
importante en un momento inicial de las investigaciones. Entonces, sin más, quisiera finalmente volver a agradecer y dar por terminada esta audiencia.